Después de evaluar si hacíamos noche en un descampado frente a la gruta de Santa Rita, terminamos estacionando tras el edificio del antiguo Correo de Lieve, bajo la luz de un farol protector y el cobijo de una galería de añosos árboles. Antes del mediodía volvimos a la ruta nacional 14 con rumbo a Concordia, cuando, viendo el derrotero, me sorprendió que muy cerca, casi sobre la ruta provincial 41, se encontraba una estación de trenes que coincidentemente se llamaba igual a mi padre. Así que hacia ahí nos dirigimos, sin saber cómo cambiaría nuestro plan de viaje. Solo 20 kilómetros más tarde ingresamos a un camino vecinal y de repente, como viajando al pasado, la vieja estación de la línea General Urquiza apareció ante el errante. Este es el homenaje a mi viejo, Juan Jorge. Y esta es la estación de Juan Jorge del ferrocarril General Urquiza, que se mantuvo hasta no hace poco como tren de carga. La edificación es espectacular. Todo piedra, está muy bien mantenida, los techos de pizarras originales, las chapas originales, y nos permitieron grabarla e ingresar por el otro lado hacia lo que sería el andén. Así que hacia allá nos dirigimos. Imagen más tierna no puede ser. Ahí vamos a estar mirando ahora todo lo que sería el andén, por demás hermosa, ¿eh? Quizás un poquitito más deteriorado el andén en sí mismo, porque me imagino que debe costar bastante mantener esto. Esta gente está aquí porque teóricamente lo alquilaba la estación de servicio que está en la ruta 14 y 41. Los dueños de la estación de servicio le alquilaban esta serie de casas a los empleados y ellos están aquí hace 40 años. Sí. Nunca nadie me molestó, ni el gobierno ni nada, porque esto es todo del gobierno. Claro, es de ferrocarril en realidad. Claro. Sí. Porque este no sé qué ramal es el ferrocarril. Este es de Concordia, Concepción de Uruguay. Concordia, Concepción de Uruguay. Mira, es Urquiza, viene a ser. Claro, el Urquiza, el Urquiza. Ajá. Y lástima también que ha dejado de transportar cereal, ¿no? También. Y todo, va, no llevan a nada. No llevan a nada. Sí, para ya no pasar. Yo tengo a mi mamá que vive en San Salvador y ahí se siente el carguero que pasa, no sé qué llevará. La verdad que no sé qué lleva, pero pasa todos los días un carguero. Para ese viene, me parece, de Posada, Misiones, hasta Buenos Aires debe ir a la Cruz. Y ese debe llevar madera, O madera debe ser, sí. La verdad que ni le pregunté qué llevaba. Pasamos por aquí, vimos esto y dijimos que es hermoso esto. La verdad que es una cosa. Sí, iba a decir que de caballos, pero agregamos nosotros también. Ahí sí. Fuimos agregando cosas, imagino. Pero bueno. Entre uno está acá, tantos años que estuvimos, plantamos los frutales y todo. Está hermoso, está muy lindo. Mientras está muy no cuidadito, corro, estamos acá. Porque generalmente las vandalizan. Sí, las vandalizan. Y la gente la toma y la toma mal. Mal, porque rompen los vidrios, rompen todo. Sí, ¿vio? Sí. Acá estamos todos los vidrios rotos con nosotros. Nosotros vivimos allá primero.
2 años allá en aquella casita. ¿Allá en la de la esquina? Sí, porque acá estaba ocupado y después se fue el señor de acá y pasó un año antes que nos dieran nosotros acá. Mirá. Pero ya habían roto vidrio, todos chicos que andaban por la vía, que pasan, rompen vidrio, todo. Ahora no anda la gente, pero si estaría solo, capaz que sí. Claro. Gente que va al arroyo a pescar o algo, ya pasan y hacen daño. Hay de todo, ¿no? Te agradezco muchísimo la charla y toda la información. Bueno, gracias, no de nada. Maravillosa la gente del paraje y estación Juan Jorge. Para vos, viejo. Y ahora nos recomendaron, y amables, pero con una muy buena onda. Y ahora nos recomendaron que sigamos un poco más por este camino, que está bastante, bastante bien, y que nos vamos a encontrar con un arroyito. Sí. Si todo cierra, esperamos hacer noche ahí, vamos a ver qué pasa. Hay que abrir una tranquera y cerrarla. Sí. Y listo. Bueno. Vamos a estar en el camino. Vamos a ver. Vamos, investiguemos. Nos dijeron que estaba el... No es tan sencillo. Ahí vamos. A ver si encontramos lo que nos han dicho que hay acá. A ver. Tiene mucho pescar también acá. Mirá. Sí, ahí está el arroyo. Va a tener el sol de frente. Pero es un poquito esto. Es tranquilo, ¿no? A ver. Todos sale cargados. Ah, mira. A ver si los ves vos. El calor, ¿verdad? Debe ser. No sé si se va a ver. Ah. No, yo te digo que una nochecita acá. Sí, no se le niega a nadie. No se le niega a nadie, señora. Miren lo que es esto. ¡Sa! Este es el sueño de todo rodantero, te digo, Miren el lugar que nos recomendaron. ¿Qué hacemos, Bichi? ¿Lo entramos? No, es sensacional esto. Una cascadita. Fondo de piedregullo. Bajito. Para mojar los pies. Thank you.
lugar increíble es este que nos recomendaron en el paraje de la Juan estación. Jorge. ¿Eh? Sí. Arroyito, acabamos de efectuar el baño diario con agua que corre, que seguramente deben estar escuchando. Hay una pequeña caídita de agua detrás del puente, el sol se está poniendo, el agua está preciosa. Los peces quedaron del otro lado de la cascada. Voy a ver si se va a quemar por el sol, pero ahí está el puente del ferrocarril que ya no funciona más. Ahí está. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Es un paraíso. Paraíso. Primera experiencia de parar y encontrar un arroyo y bañarnos. Impresionante. Y como venimos maquinando día a día, venimos saltando de lugar en lugar, estamos pensando en ver si hoy nos quedamos y hacemos el día de mañana también para tener un descansito. Sí. Fogón, para reponer fuerzas. Olla de hoy, fierro. Sí, hoy se viene un guisito de pollo. Arroyo. Con la negrita, con fuego en el exterior. Ya tenemos preparado el lugar. Hay leña, están las sillas. Así que si nos quieren acompañar, les vamos a ir mostrando paso a paso. No se vayan porque viene lo mejor. Les decía, ahí, abajo de las palmeras. Exactamente. Ahí abajo de las palmeritas. Nada, un lugar. ¿Qué más se puede pedir? Gracias a esta gente que nos recomendó este lugar. Sí. Les pedimos que, si no tenían problemas, quisiéramos noche por ahí cerquita a su casa. Me dijo, no, si no hay ningún problema. Pero ¿por qué no van unos? Pasan un par de tranqueras por acá, por allá, qué sé yo, que hay un arroyito, les va a encantar. Y nos encantó. Estamos preparando la negrita. ¿Se siente? Se siente. Se siente, la negrita está caliente. Sí, se ve el cielo rosado en el fondo con el arroyo. Más o menos. Más o menos. La verdad. El fuego. Cómo me gustan estos lugares, Dios mío. Sí, impresionante. Para eso hicimos el errante. Para disfrutar esto. Sí, totalmente. Una mezcla de sonidos, el arroyo y la ruta. Bueno, es parte de la vida del errante. Naturaleza y ruta. Bueno, Vichy, ¿qué te parece? ¿Cómo quedó esto? Para un super aplauso. Miren lo que es esto. Qué rico. Alucinante, ¿eh? Fideos, verduras. Súper completo. Pollo. Pollo, sí, obvio. Listo, a comer. Ya. Y así nos despertamos. A los topetazos. Con los bichos. No se asusten, chica, ahora. Vengan ahora. Ahí se están cruzando el arroyo otra vez allá, ¿las ven? Pero estaban todos alrededor de el errante rascándose en el paragolpe. Ahí están cruzando ya el. Ahí se va, las últimas dos se van ahí. La experiencia es alucinante, la verdad. Acá hay otro, un par de terneritos más que estaban ahí atrás. Cerca del soporte. Y ahí cruzan todos el arroyito. Se van a tomar sol a la playa. Hermoso. Hermoso. Hoy está mejor que ayer. Thank you.
Ahí se ve pasar autos. Y allá hay un playón muy lindo. Vamos a tratar de ver. Y del otro lado. Pues ya está el errante. Porque no hay lugar para estacionar. No hay un playón, no hay nada. Y acá está el otro lado. ¿Más agreste? Sí. Está sumamente oscuro de este lado. Sí, el agua se no, hay acá. Hay peces también por allá. Ahora sí. Así que vamos a tratar de ir ahí, a esa playita, a bajar, a ver qué tal es ahí abajo. Y mostrarles un cachito. La idea era, en realidad, venirnos a pasar el día, pero me parece que no da. El lugar es muy lindo, pero para visitarlo simplemente. Bastante intrincado para bajar. Pero bueno, vamos a ver. Sendero muy angostito. Y enseguida debería estar la playita por acá nomás. A ver. Zona de piedra, ¿eh? Acá hay piedra. Esto es un... Acá hay restos de un acampe, ahí. Y este es el arroyito. Muy lindo. Lástima que no podemos bajar hasta acá con el errante. Pero sería maravilloso, ¿eh? Y acá estamos debajo del puente. Estamos propiamente debajo del puente. ¿Viste cómo dicen? ¿Debajo del puente? ¿Viste cuántos agujeros tiene esta piedra? ¿Cosa rara? Sí. Muchos agujeros. Raras, ¿no? Sí. Una piedra gruyer. ¿Ves? Mira estos agujeros, por ejemplo. Mira. Perfectos. ¿Ves? Como si tuviesen ahí, no sé, una mecha, no sé. Y ahora estamos yendo por un bosque que hay que saltar un alambre de púa. Igual hay un riacho y no vas a poder pasar. Bueno, voy a ver. Allá hay como un puente, voy a ver. Déjame ver un segundito nada más. Quiero ver. Agua estancada. Y acá... Se podría saltar acá, por ahí, para seguir por allá. Seguimos la ruta en busca de esa otra playa, que no sé si vamos a llegar. Pero la compañera aflojó. Acá me parece que estamos llegando. Ah, pero acá hay otro riacho más que es imposible cruzar. Y esa es la playa. Esa es la playita que se ve. No hay cómo acceder ahí. Creo que es la parte de atrás del camping, me parece. No estoy seguro. Porque hay un camping acá. Y está muy bien cuidado, así que es muy probable, ¿eh? Sí. Bueno. Frustrado. Es todo lo que podemos mostrar de el arroyo El Palmar. No habiendo más para ver, decidimos continuar viaje hacia Puerto Yeruá. Vimos un camino alternativo que nos acorta la distancia y nos evita un peaje. Parece ser seguro y transitado, ya que la ruta pasa por Clodomiro Ledesma. Lo que nunca nos imaginamos es que Google no contaría con toda la información más allá de perder señal en varios momentos del viaje y terminar... Mejor miren cómo nos fue en esta nueva aventura.
La cosa se iba complicando proporcionalmente con cada kilómetro. Lo que empezó como una ruta se está convirtiendo en un angosto camino de arena donde el errante mueve sus caderas al son de esta melodía. Como se puede ver, ya estamos transitando sobre una huella de arena, donde por momentos nos hundimos, pero hasta ahora logramos zafar. La experiencia de manejo que estoy adquiriendo la hubiese preferido menos intensiva. Pero como un iluso, pensé que no podía empeorar. El camino seguía empeorando y el GPS nos mostraba estar muy cerca de nuestro destino. Por eso continuábamos avanzando, hasta que la cosa se tornó increíble. Después de pasar un día espectacular en el arroyo, entramos a Yeruá por un camino vecinal que nos trajo el GPS y la verdad que es bastante complicado, llevamos ya unos cuantos kilómetros, camino arenoso, huella, bueno, no sé, hay una huella tractor, de hecho por eso veníamos tranquilos, pero nos encontramos con esto. Y está claro que yo no voy a pasar esto. Está claro. Hay huellas acá. El camino va para allá. Pero la verdad que está bastante horrible también, ¿eh? Allá. A ver, allá hay toda una serie de pozos muy fieros. No sé a esto cuánto me dirá, ni me interesa, pero no lo sé. Supongo que esto debe ser para 4x4 o algo así. Ay, Dios. Bueno, lo triste es que vamos a tener que desandar todo lo hecho hasta ahora y volver a salir a la ruta. Y ver si encontramos otra entrada para Puerto Yeruá. Y de última, claudicar. Ir directamente para Concordia, ¿no, bicho? Sí, te digo que este lugar... Si no fuera por el camino que es hermoso, tan complicado, me recontra quedo, ¿eh? Sí, pero evidentemente acá hay huellas, ¿eh? O sea que no es un buen lugar para parar. No es un buen lugar para parar. Acá entran y salen vehículos. Bueno, el primer de la historia es ver dónde damos vuelta nosotros. Mirá ya cómo se ve. Acá te quería hacer doble. Sí, acá dice que el GPS dice que... el GPS dice que cruce, que va de esto y que cruce por enfrente. Pero el camino de enfrente está horrible. Y acá... Se ve que en algún momento estuvo crecido, porque hay, no puedo darles más luz, hay barrial, así que hasta acá adentro llegó el agua. ¿Ven? Esto es una zona para pescar, supongo, qué sé yo, no sé. ¿Sí? ¿Ven? Ahí están los abalitos haciendo flotación, ahí se van a mover todos. Y bueno, claramente esto hay que pegar la ritornata.
Vamos de vuelta. ...300 metros en reversa es lo que tuvimos que hacer para llegar hasta la entrada a un campo donde había espacio suficiente, y entiéndase, suficiente como el justo para dar la vuelta. El regreso fue más corto y salimos nuevamente a la 14, bastante más arriba del desvío que habíamos tomado para llegar acá. Efectivamente, como me dijeron en el peaje, la entrada al puerto Yeruá estaba asfaltada y por ahora en muy buen estado. Antes de nuestro tan anhelado destino, pasábamos por Calabacillas. Llegamos a Puerto Yeruá.